Hola chicos, espero que estén bien, bastante bien. Hoy les traigo la segunda parte de la teoría de que hubiera pasado si Goku y Vegeta se volvían dioses universales. Espero que sea de tu agrado. Recuerda que si te ha gustado el video, quiero que por favor me dejes tu like mágico, comenta, suscríbete si eres nuevo activando la campanita y comparte mis videos con tus amigos, para que así puedas subir más contenido a este canal. Tampoco olvides suscribirte a mi canal principal, ya que ahí estaré subiendo teorías Dragon Ball, el link lo estaré dejando en la descripción del video para que te suscribas. Para la parte 3 de esta teoría, este video deberá llegar a los 1100 likes. Sin más entretenimientos, comencemos. Escucho al mundo pidiendo un héroe, ir al Bey, una eterna lucha ya. No te rindas lanzando al combate. La victoria quiero dar. Voy a entregarme al 100%. El guerrero el mando tomará. Vegeta y su ángel habrían llegado al campo de batalla para poder ayudar a Goku y Mikosin. Kakaroto, por lo que veo, no has conseguido obedecer a lo que nos había dicho el gran sacerdote y los 12 Nosamas. Ya sabes que me gusta mucho pelear contra sujetos sumamente poderosos. Vaya, por lo que veo más basuras han venido, bien, esto se pondrá muy interesante. ¿Qué dijiste? Ahora sí me has hecho enfadar, maldito insecto. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue Evolución, abalanzándose contra Sei, intentando darle algún golpe, pero este los estaría esquivando sin ningún problema, poniendo en ridículo al príncipe Saiyajin. ¿Qué sucede? ¿Eso es todo tu poder? Pues qué decepción. Maldito, no te burles de mí. Vegeta muy enojado elevaría más su poder, consiguiendo darle un fuerte golpe en toda la cara a Sei, pero lastimosamente, esto no le habría causado ningún tipo de daño al dios, quedando el Saiyajin muy sorprendido. Si ese ha sido tu mejor golpe, pues déjame decirte que me decepcionas mucho. Sei de un rápido movimiento le habría dado una lluvia de golpes a Vegeta, mandándolo contra unas piedras. Goku muy enojado se abalancearía nuevamente contra el dios, intentando conectarle algún golpe, pero sería inútil. Sei muy enojado le habría dado un fuerte golpe al Saiyajin en el estómago, más otro golpe que lo mandarían contra el suelo, originando un gran cráter. Mikosin y su hermano, le habrían lanzado sus mejores ataques al dios, habiendo una fuerte explosión. Al disolverse el humo, saldría este sin ningún tipo de rasguño. Maldición, nuestros ataques no le han causado ningún tipo de daño a ese malnacido. Sei se abalancearía contra los dos ángeles, teniendo un intercambio de golpes, que poco a poco sería el dios quien estaría teniendo toda la ventaja. ¿Eso es todo vuestro poder? Pues menuda decepción, esperaba más de vosotros. Mientras tanto, en el palacio del Rey del Todo. Daisin Kansama junto con los 12 Nosamas, estarían viendo por una pantalla de poder todo lo que estaría sucediendo en el universo 13. Se ve que ese maldito ha conseguido volverse aún más fuerte. Daisin Kan, hay que hacer algo cuanto antes. Ahora mismo informaré a todos los demás ángeles para así ir hacia el universo 13. Regresando de nuevo a dicho universo. Sei le estaría dando una serie de golpes a los dos ángeles, que los mandarían contra unas piedras. Goku y Vegeta muy enojados cargarían y lanzarían un poderoso ataque combinado, pero el dios lo habría desviado con una sola mano, quedando nuestros amigos muy sorprendidos. Jeje, ¿qué sucede? ¿Eso es todo? Maldito insecto, no te burles de mí. Goku y Vegeta muy enojados se abalancerían contra Sei, intentando darle algún golpe, pero este los estaría bloqueando sin ningún problema. El dios le habría dado un golpe a Vegeta que lo mandaría contra el castillo, mientras que a Goku lo habría cogido por la cabeza, estampándolo contra el suelo, seguido de una lluvia de puñetazos. Prepárate, maldita larva, ya que este será tu final.
Sei estaría a punto de cargar su mejor ataque para acabar con Goku, pero en ese momento, se habría abierto un portal, de él saldrían el gran sacerdote junto con los demás ángeles. Vaya vaya, cuánto tiempo sin vernos, gran sacerdote. Cierra tu asquerosa boca, maldito, no te perdonaré por todo el mal que has hecho. Jaja, ¿y qué vas a hacer, maldita larva? A propósito, ¿dónde están todos los demás dioses de la destrucción? No voy a permitir que nadie más muera, así que prepárate. Todos los ángeles se abalancerían contra Sei, teniendo un asombroso y épico combate, que harían temblar todo de manera descontrolada, aunque sería este quien estaría llevando toda la ventaja. El gran sacerdote cargaría y lanzaría su mejor ataque, habiendo una fuerte explosión, pero al dios no le habría causado ningún tipo de daño. Sei, muy enojado a una gran velocidad, le habría dado un fuerte golpe a Daisin Kansama, más otro golpe que lo mandarían contra el suelo. Ese maldito insecto es muy poderoso, debe haber algo que podamos hacer para derrotarlo. Sei, maldito, aquí tienes mi mejor ataque. Mikosin le habría lanzado un superataque al dios, pero este con una mano lo habría desviado con mucha facilidad. No puede ser, es imposible que haya conseguido desviar mi ataque sin ninguna dificultad. Sei, muy enojado, le habría dado una serie de golpes a la ángel, que la habrían dejado muy herida. Maldito, esto jamás te lo perdonaré, juro que te destruiré cueste lo que me cueste. Goku, muy enojado, habría liberado aún más el poder del Ultra Instinto, haciendo temblar toda la zona. Da igual lo fuerte que seas, el resultado será lo mismo. El Saiyajin se abalancearía contra Sei, tratando de darle algún puñetazo, pero este los estaría bloqueando sin ningún tipo de problema, poniendo en aprietos a Goku. El dios le habría dado un fuerte golpe al Saiyajin, más un ataque, que lo mandarían contra las piedras, dejándolo algo lastimado, perdiendo este el estado mental del Ultra Instinto. Maldición, ni siquiera usando el Ultra Instinto perfecto pude contra ese maldito miserable. Lo lamento mucho, pero este es tu fin. Hasta nunca, Son Goku. El dios estaría a punto de matar a Goku, pero en eso Vegeta le habría lanzado un poderoso ataque a Sei por la espalda, en donde lastimosamente, no le habría causado ningún tipo de daño al tirano. Veo que aún te quedan fuerzas para combatir, perfecto, espero que te prepares, maldita larva. Me da igual lo fuerte que seas, yo seguiré luchando hasta el final, ya que así somos la raza de los Saiyajins. Vegeta, muy enojado, se abalancearía contra Sei, intentando darle un fuerte golpe, pero este lo habría detenido con una sola mano. Reconozco que tienes un orgullo muy grande, sin embargo, este es tu fin. El dios cargaría un ataque potente contra Vegeta, habiendo una tremenda explosión, quedando el Saiyajin al borde de la muerte. Padre, aún hay forma para derrotar a ese malnacido, y creo que tú ya sabes cuál es. Sí, obviamente Goku y Vegeta pueden ser nuestra única esperanza, ya que podrían alcanzar el poder divino más poderoso, si los llego a entrenar. Padre, yo distraeré a ese canalla, tú encárgate de llevar a esos dos Saiyajins al Palacio de los Reyes del Todo, para que los puedas entrenar. Mikosin, muy enojada, se abalancearía contra Sei, intentando conectarle algún golpe, pero este los estaría esquivando sin ninguna dificultad. Daisin Kansama, aprovecharía el momento, en donde lograría coger a los dos Saiyajins, así elevándoselos en un estallido de luz al Palacio de los Reyes del Todo. Maldita sea, esas dos basuras junto con ese maldito ángel han conseguido escapar. Espero que te prepares, maldito monstruo, ya que dentro de poco conocerás el verdadero terror. Sei, muy enojado, le habría dado un fuerte golpe a Mikosin en todo el estómago, que la habría dejado fuera de combate. El dios cargaría y lanzaría una poderosa esfera contra los ángeles, habiendo una explosión en la zona, en donde algunos ángeles, habrían perdido la vida. Daisin Kansama junto con esos malditos insectos han escapado, pues ni modo, tendré que esperarlos, tarde o temprano me los volveré a encontrar. Palacio de Zeno-sama. Oigan, ¿se encuentran bien? Por favor, respóndanme. Sí, pero ese maldito de Sei, ha conseguido volverse aún más fuerte. Daisin Kansama usaría sus poderes de sacerdote, logrando curar a Goku y Vegeta, quienes despertarían al instante. Pero, ¿qué ha pasado? ¿En dónde me encuentro?
Kakaroto, parece que hemos conseguido escapar de ese maldito dios, gracias a Daisin Kansama. Señores, no podemos perder más el tiempo. Espero que estén listos, ya que serán entrenados por mí, debido a que vosotros sois nuestra última esperanza. Pero, ¿qué fue lo que pasó con los demás ángeles? Lamentablemente, fueron asesinados por ese maldito infeliz. ¿Eso quiere decir que Whis murió también? Lamentablemente sí, ahora deberíamos ponernos en marcha, ya que les voy a entrenar. Daisin Kansama, con sus poderes de sacerdote, habría creado una dimensión muy parecida a la habitación del tiempo, con sus mismas características. Mientras tanto, en el universo 17, se encontraría nuestro marcianito Cumbiero, viendo fijamente el cielo. Sabía que vendrías hacia este universo para acabar conmigo. Ahora sal de ahí. De entre las sombras, saldría Sei, mirando con una mirada retadora a Jiren. Solo te digo, que no tendré compasión ni piedad por ti. Te da igual lo fuerte que seas, yo pelearé con todas mis fuerzas. Jiren muy enojado elevaría todo su poder, haciendo temblar toda la zona de combate. Ambos guerreros se abalancearían uno contra el otro, teniendo un asombroso intercambio de golpes, que harían temblar todo el lugar. El marcianito le habría dado un golpe en la cara al dios, pero este se lo habría devuelto sin ninguna dificultad, mandando a este contra el castillo. Sei le habría lanzado ráfagas de ki muy poderosas a Jiren, habiendo una tremenda explosión. Jaja, menuda decepción, y yo que creí que eras muy poderoso. En eso Jiren aparecería por detrás de Sei, intentando darle una patada, pero este lo habría detenido sin problemas, cogiéndole de la pierna al marcianito, estampándolo contra el suelo. Jaja, ¿qué sucede? ¿Eso es todo tu poder? ¡Qué decepción! Maldito, no te burles de mí. Jiren muy enojado, liberaría todo su monstruoso poder, logrando sacar nuevamente su aura rojiza. Esta vez, sí estoy muy enojado. Mientras tanto regresando con Goku y Vegeta. Ambos Saiyans, estarían dando lo mejor en su entrenamiento con el gran sacerdote, consiguiendo aumentar de manera sorprendente sus poderes. Ánimo muchachos, si seguimos este paso, pronto podrán liberar, la transformación divina más poderosa, ya que ustedes son nuestra última esperanza. Sí, como usted diga Daisin Kansama. Así tanto como Goku y Vegeta seguirían entrenando muy duro con el gran sacerdote, para poder liberar la transformación divina más poderosa, denominada el Super Saiyajin Dios Supremo, ya que ese poder sería el único para derrotar a Sei. Mientras tanto, en el universo 13. Milagrosamente Miko Shin-sama habría sobrevivido del ataque de Sei, aunque claro, la ángel tendría muchas heridas por todo su cuerpo. Ojalá mi padre esté entrenando a Goku y a Vegeta, ya que ellos puedan ser nuestra última esperanza. Bueno chicos, hasta aquí esta segunda parte. Recuerda que si te ha gustado el video, quiero que por favor me dejes tu like mágico, comenta, suscríbete si eres nuevo activando la campanita, y comparte mis videos con tus amigos, para que así puedas subir más contenido a este canal. Tampoco olvides suscribirte a mi canal principal, ya que ahí estaré subiendo teorías Dragon Ball, el link lo estaré dejando en la descripción del video para que te suscribas. Si este video llega a los 1100 likes, traeré la parte 3 cuanto antes. Eso ha sido todo y yo me despido. Hasta la próxima.